hay varios tipos de amor. De cariño. Creo que sí. Yo estaba empezando a descubrir uno que era maravilloso. Poco a poco habíamos logrado acercarnos el uno al otro. Vencer nuestro natural recelo, aprendiendo a conocernos, a respetarnos y querernos. Y vernos como lo que somos. Padre e hijo. Pablo. Pablo. Disculpa. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Una pesadilla. Atropellaron a Jesús y solo me quedé con su mano cogiendo la mía. El resto... Es la tercera pesadilla de la semana. Más que una pesadilla, parece una broma pesada. Todo siempre arranca bien. Él me quiere, yo lo quiero, estamos... pasándolo bien, y cuando estamos a punto de cruzar la calle o subir un ascensor o meternos al mar... o se ahoga o el ascensor se atraca... Oye, eso no salió nada más. Ya pasó. Recurrente y espantoso. Ya pasó. Vamos a seguir durmiendo. ¿O quieres que te deje la luz prendida? No bromees y apaga la luz. Hasta en los sueños se le apareció últimamente. No es que sea celosa o tenga algo contra Jesús, pero supongo que estábamos nerviosos por su llegada. La vida es todo lo que tenemos. Es una página en blanco en la que podemos escribir nuestra historia como nos plazca. Mi página está llena de tachones y correcciones. Aún voy por el segundo párrafo en limpio, pero... hay varios modos de terminar con el dolor y el sufrimiento. Había una que nunca fallaba. Muerto el perro, se acabó la rabia. Meche, no, por favor. Meche. Buenos días. ¿Cafecito? Bueno. ¿Qué milagro que haces acá tan temprano? ¿No tenía sueño? Discusión con Jacinto. ¿Por qué todo el mundo piensa que cuando hago algo fuera de lo acostumbrado es porque me he peleado con Jacinto? ¿Será porque generalmente es cierto? Bueno, no esta vez. Tuve una pesadilla y me dio miedo seguir durmiendo. ¿Pesadilla tú también? Yo acabo de tener una horrible. Debe ser algo que comimos ayer donde Peter, te apuesto. Seguro. Oye, ese chanchito... tenía un sabor medio raro, ¿no? ¿Sí? Sí. Como ahora ha amanecido Marcela. Repito tres veces. ¿Estás seguro que no quieres comer nada? Segurísimo, anoche comí mucho. Yo repetí, estoy perfecta. Debes estar nervioso por Jesús. No es para menos. Primer día que se queda en la casa. ¿Cuál es el problema? Ninguno, pero quiero que esté cómodo, nada más. Bueno, entonces relájate un poco. Si te pones tenso, lo vas a poner tenso también. Sí, eso. ¿Eso de quedarte con su mano en el sueño? Qué error. No sabes cómo me angustia. ¿Aún tienes tiempo para hacer una siesta antes de ir a recogerlo? ¿Y tener más pesadillas? No, gracias. ¿Sabes qué creo que significa? Que tienes miedo de que su mamá no te deje verlo. ¿Y quizá por eso estoy nervioso? ¿Porque se va a quedar a dormir? Bueno, si estás tan nervioso, llámalo y dile que mejor lo dejan para otra oportunidad. No, una cosa es estar un poco nervioso y otra ser cobarde. Hice una promesa y lo voy a cumplir. Bueno, entonces no te preocupes, la van a pasar muy bien, como siempre. Quizá más tarde nos damos una vuelta por el hospital. Creo que lo mejor va a ser que lo lleves al planetario como le dijiste. Yo igual voy a tratar de salir temprano para estar con ustedes. Gracias. Nos vemos, diviértete. Ok. Que descanses. Gracias. Hola, Ángela. Buenos días, qué milagro tan temprano por acá. Quiero hablar con el doctor Jacinta, a ver si hoy día me apoya con un doctor. Para lo de la campaña de vacunación de nuevo, vas a tener que pedírselo bien bonito, porque la última vez faltaron manos aquí en emergencia. Buenos días. Buenos días, doctor. Hola, Yolanda. ¿Mi esposa llegó? Acabo de entrar. ¿Quiere que averigüe? No, deja que yo la busco. Ya sé para lo que has venido. La respuesta es no. Por favor, doctor, al menos un hito.
Bueno, vamos a ver cómo se presenta el día, ¿de acuerdo? Gracias. También podrías pedírselo a Pablo, está en su día libre. A lo mejor te puede dar una mano. Perdón. Sí, permiso. ¿Aló? Sí, sí, ella habla. Voy de inmediato, ¿puede darme la dirección, por favor? ¿Ya? Ok. Voy enseguida, gracias. DJ Mario. Entran en 10 minutos. Ya, cuando lleguen diles que vayan a esa dirección de inmediato. ¿Ya? ¿De qué se trata? Les he dicho que no se acerquen. Tranquilo, joven. Está bien. Pero no vayan a cometer ninguna estupidez. Si no se alejan, los tiramos. Déjenos solos. Por favor, señorita. ¡Que se larguen! Está bien. Nos vamos a ir. Pero no vayan a cometer ninguna tontería. Tu mamá está por venir, joven. Tranquilo. Retírese. Vamos, vamos, para atrás. Vamos para atrás, por favor. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Si no, nos dejan estar juntos. Cápsula de biocina, por favor. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Algo me cayó mal anoche. ¿Me das una tableta de metoclopramida? Sí. Estoy igual, me la pasé toda la noche en el baño. El chancho o los frijoles. Espero que nadie más le haya caído mal la comida. Yo estoy bien, pero Pablo tuvo pesadillas toda la noche. Se levantó con pesadillas estomacal. Me siento culpable. Pero te he dejado tu emergencia. ¿Te sigue yo? Está en el tópico de medicina. A ver, abre la boca, por favor. ¿Siga? Ay, un segundo. Perdón, disculpe. ¿Está embarazada? Lo siento, señorita, no puede pasar. Soy asistente social y conozco a la joven. No quieren que nadie se acerque. Si ella me ve, me va a reconocer. Señorita, no puede pasar. ¡Yolanda! ¿Yolanda? ¿Puedo acercarme? Ah, ya lo conozco. Ella nos va a ayudar. Está bien. Déjala pasar. ¿Ya ve? Vamos. No hay lumas. ¿Qué ha pasado? Él es Teodoro. Teo. Estamos enamorados. Estoy esperando un hijo de él. Y su madre se opone y me quiere meter a la cárcel. ¿A la cárcel? Soy menor de edad, tengo 16. Tú también eres menor de edad. Acabo de cumplir 18. Su madre piensa que le he seducido y me ha embarazado a propósito por dinero, pero no es así. En realidad yo lo amo. Y queremos tener a nuestro hijo. Nadie puede impedir que tengas a tu hijo. ¿Ella quiere que tú abortes? Me ha dicho que si no lo hago me va a meter a la cárcel. Mi mamá es abogado y tiene muchos amigos en el Poder Judicial. ¡No! No te muevas. Está bien, tranquilos. Solamente quiero ayudarlos. Ella me ayudó cuando estaba en la calle. Me iban a meter a un correccional, pero gracias a ella me metieron a un orfanato. Ahora quiero ayudarlos a ambos. ¿Tu papá sabe de esto? Mis padres están divorciados. Mi papá vive en Japón hace 7 años y yo hace años que no hablo con él. Ahí viene. Teodoro, ¿se puede saber qué clase de locura es esta? Mamá, ni un paso más. ¡Déjate de...! ¡No! ¡No! Hijo, ¿no entiendes que yo solamente quiero protegerte de esta mujer? Algún día me lo vas a agradecer. No va a haber otro día. Si no nos ayudas ahora con nuestro hijo, no va a haber otro día, mamá. ¿Cómo voy a apoyar que mi hijo tenga un bebé con esa sinvergüenza? Le abrí las puertas de mi casa, le di trabajo. Nos enamoramos. ¿Tú que siempre hablas del amor, de la justicia, de que todos somos iguales en este mundo? No puedes soportar que tu hijo esté con una empleada. No solo es porque sea la empleada de la casa. Te sedujo y se dejó embarazar solo para... ¡Eso no es cierto! ¡Contigo no estoy hablando, pedazo de...! ¡Basta, mamá! Ya escucha, es suficiente. Ya, basta, por favor. Teo, déjame hablar con tu mamá un momento. Y prométanme que no van a cometer una locura. Leo, prométeme que no vas a hacer nada. Hijo, yo solamente quiero lo mejor para ti. Eso ya lo encontré. Y si no nos ayudas a... Teo, por favor. Te dije que iba a ser inútil todo esto. ¿Terminemos con esto de una vez? Yo confío en Yolanda. Quizás ella... no podría vivir sin ti. Tampoco quiero que nos separen. Tampoco quiero morir.
¿Quieres que te metan a la cárcel? ¿Que te obliguen a matar a nuestro hijo? ¡Mándanos una unidad de sangre B positivo, rápido! Necesitamos una unidad de B positivo para trauma 2, es urgente. Avísale a la doctora Marcela que el doctor Solari la necesita en el tópico. Mechi y Romualdo también tuvieron pesadillas. ¿Y tú? Yo tengo el estómago de acero, pero tuve un sueño precioso. ¿Sí? ¿Cuál? Que encontraba a la mujer de mi vida, pero claro, solo fue un sueño. Ay, por favor, no empieces, ¿ah? Dime. Sí, ya estoy bajando. Nos vemos. Chao. Ya la encontré. Solo falta alejarte de Pablo y atraerte un poco más hacia mí. Si no da su brazo a torcer, se van a tirar. No van a hacerlo. Solo quieren forzarme para que les dé el dinero y les cuide al hijo cuando nazca. Lo van a hacer si intenta separarlos y se opone a que tengan a su hijo. ¿Qué van a poder criar un hijo a ese par? Teo está en el colegio y ella ni siquiera hace bien su trabajo. Usted no tiene ningún derecho a impedírselo. Su hijo podrá ser menor de... ¡Usted no sabe nada! Me han pedido $100,000 y que le firme un permiso para poder casarse. Eso se llama chantaje y no pienso permitirlo. Mamá, estamos esperando una respuesta. Mire, señora, yo no acostumbro a dar ese tipo de consejos, pero creo que en este caso es mejor que le miente y luego usted y yo resolvemos esto. Yo no miento, señorita. Mamá, estamos esperando. Ustedes ganan. Les voy a dar todo lo que me pidieron. Pero eso sí, no quiero volver a verlos nunca más, ni a ustedes ni a ese bebé. Y ni piensen que se los voy a criar. Solo queremos que nos dejes en paz. Por supuesto que no me voy a meter después de esto. Ahora vamos a mi oficina para darles la plata y firmarles el permiso. ¿Y cómo podemos estar seguros que nos dice la verdad? Si usted me odia y me desprecia, van a tener que confiar en mí. Sabes que yo nunca miento. Yo no le creo. Que traiga el dinero y la carta poder. ¿Te escuchaste? Si media hora no estás acá, nos tiramos. Vaya nomás, yo me quedo con ellas. Nunca pensé que me fueras a hacer esto, hijo. Te lo pedí primero por las buenas. Te juro que si no estás acá en media hora con la plata y con la carta, nos tiramos. No me dijeron nada del dinero. Nosotros lo vamos a necesitar más. ¿Crees que tu madre regrese? Eso espero. Ahí está el punto de la hemorragia. Una úlcera gástrica. El sangrado es fuerte, ¿no sería mejor pasarlo a piso? No, podemos controlarlo con estetoscopía. ¿Hay algún familiar que pueda firmar la autorización? Su esposa está en sala de espera. Bueno, habla con ella y explícale que lo que queremos hacer es para evitar una cirugía en quirófano. Sí. Aquí está la unidad. Gracias, yo me encargo. Jacinta, ¿de verdad crees que puedes hacerlo? La hemorragia es fuerte y la presión le sigue bajando. Eso es por la pérdida de sangre. Blanca, aumentale otro litro de suero fisiológico. ¿Y a qué crees que se deba la úlcera? Puede ser una infección por Helicobacter pylori. Una vez que la controlemos, lo podemos tratar con antibióticos. No entiendo por qué sangra tanto. La lesión no parece tan seria. Su esposa dio la aprobación. Dice que su marido tiene muy mala coagulación. ¿Y eso? Desde hace años viene tomando aspirinas todas las mañanas para evitar posibles infartos. Tuvo uno hace 5 años y desde entonces no ha dejado de tomarlas. Las cosas se complican. ¿Todavía crees que puedes controlar la hemorragia? Igual vamos a intentarlo. Por si acaso avisen piso al gastroenterólogo y cirujano de turno. Voy. ¡Vamos, rápido! ¡No queda mucho tiempo! Frecuencia cardíaca 64 por minuto. ¿Duele mucho? El doctor dice que tengo una costilla rota. Mira. También hemos pedido unos análisis, pero los resultados todavía no están. Hay que hacerle un examen de esputo y una tomografía antes de proceder a la biopsia. Pero se están ¿biopsia? Hay un pequeño tumor en el pulmón izquierdo. No sabemos si es maligno todavía. Mi mamá y mi hermano murieron de cáncer. ¿Qué tan grande es? Es esta mancha de acá. ¿La ves? No puede ser. Mierda. ¿Cuándo me pueden hacer la biopsia? En tu caso conviene hacerte una broncoscópica. Es un procedimiento muy sencillo. Consiste en... No me interesa el procedimiento. Solo que lo hago con dientes para saber si el tumor es maligno. Está bien, no se preocupe. Le recuerdo, si se trata de un tumor maligno, hay muchas posibilidades de curarlo. Voy a avisar para que tengan todo listo. Quiero morir. Si no hubiera sido por el accidente, no hubiéramos encontrado el tumor. Y si es maligno, estamos todavía a tiempo de tratarlo. Y ahora sería el mes que viene. ¿Crees que se tiren? Yo no sé qué pensar.
Por un lado está la madre que no quiere que estén juntos y quiere que aborten. Y por el otro están estos chicos que amenazan con suicidarse si no les dan dinero y un permiso para casarse. ¿Hablarán en serio? Yo creo que sí. Eso me suena a extorsión. El hecho que piden dinero no quiere decir que no estén enamorados y quieran estar juntos. Más bien creo que es una medida extrema, la única solución que han encontrado para poder tener a su hijo. Si están pensando en tirarse, lo mejor es hacer algo. Es que no quieren que nadie se acerque. A mí me conocen y no quieren que me acerque a menos de 2 metros. ¿Dos metros? Sí. Eso es suficiente para hacer algo. ¿Sí? Distráelos y un cargo de resto. Mario. No, pero... ¡Yolanda! El doctor Mendieta está esperando para encargarse de su caso. No se olvide de llamarlo. No se preocupe. Llámela, por favor, Juan de Dios. Sí, doctora. Permiso. Gracias. ¿A quién quería que llames? A su novia. Se iban a casar el mes que viene. ¿Se iban? Así dijo. Esto ya casi está. ¿Quién dijo que lo mejor era que lo enviáramos a piso? ¿Qué te parece? Casi tan bien como si lo hubiera hecho yo. ¿Estás aprendiendo? Estoy aprendiendo a tener paciencia contigo. Romualdo, ¿quieres seguir tú? ¿Yo? Sí, muchacho, ven, aprende. Gracias. Eso es. ¿Ese es el lugar, Enrique? No sé. La idea era que tú subieras arriba para poder distraerlo mientras yo lo cogía por sorpresa. ¿Por qué me seguiste? ¿Qué vas a hacer? No vas a poder solo. ¿A lo Guille? Estamos justo debajo de ellos. Todo sigue igual. Se les nota nerviosos. Ya. Vamos a subir, distráelos. ¿Pero cómo? ¿No me van a dejar pasar? Escúchame bien. Pensé que te habías perdido. Nos debimos haber estado cruzando por todo el terminal. ¿Tomaste desayuno? Me ofrecieron, pero no me provocó. Estaba un poco nervioso con eso de la que hay en tu casa. Sí, yo también he tenido estas pesadillas. ¿En serio? Sí, contigo, claro. Hay que llevarlo a sala de observación. Tenemos que confirmar infección por Helicobacter. Despacio. Está despertando. Señor, ¿me escucha? ¿Puedo irme? ¿Qué pasó? Una úlcera gástrica sangrante. Pero no se preocupe, la logramos controlar a tiempo. He perdido mucha sangre, debe sentirse muy débil. Logramos detener la hemorragia, pero tenemos que saber el porqué de la úlcera. No recuerdo cómo llegué al hospital. Su esposa. Ella llamó para comunicar que estaba mal. Yo no tengo esposa. ¿Novia? ¿Amiga? ¿Alguien nos llamó desde su casa? Vivo solo. En sala de espera hay una mujer que dice que es su esposa. Eso es imposible. ¿Por qué me quedas solo con tu mano? Ah, ¿y mi cuerpo? No sé, me gustaba antes de poder verlo. Yo también tuve un sueño contigo. ¿Pesadilla? Bueno, el sueño comenzaba hasta las patas, pero terminaba bien. Un tipo me había clavado un cuchillo en el corazón y tú me hiciste un trasplante y me salvaste la vida. Pero yo no hago trasplantes. Bueno, pero en el sueño sí. ¿Y sabes cómo hiciste para salvarme la vida? Te sacaste un pedacito de tu corazón y me lo pusiste. ¿Y tu barriga cómo está? ¿Pasaron los nervios? Sí, algo. Tanto así como para tomar desayuno o picar algo, me muero de hambre. Ya, pero yo te ayudo. Claro, vamos a la cocina a ver qué inventamos. Por si acaso soy muy bueno cocinando. Antes de ser médico quería ser chef. Vamos a ver. Si te sientes tan mal, entonces mejor ve a tu casa a descansar. Acá nos arreglamos. Seguro. Lo primero es tu salud, Michi. De repente me voy a la sala de descanso. A lo mejor con la pastilla que he tomado. Bueno, tú eres la que se siente mal. Haz como mejor te parezca. Entonces me quedo aquí y si me necesitan me avisan. Bien. ¿Jacinto? ¿Tú también estás mal del estómago? Estuve mal en la mañana, pero ahora estoy mejor. Qué suerte la tuya, porque me siento muy mal. ¿Qué pasa? ¿Tú también te quieres ir a tu casa a descansar? En realidad creo que... ¿Puedo? Arturo, la mañana cuando llegaste estabas de lo más bien. Sí, el malestar ha empezado recién hace como una hora. Bueno, si solamente es eso, entonces tómate una dimeticona y espera a que te pase el dolor. Jacinto, ¿podría ser un virus? Maldito. Voy a ver quién es la mujer que está en sala de espera. Yo aseguro que no es mi esposa. No lo es. Está bien, le creo. ¿Alguien más tiene llave de su casa? ¿Una hermana o una parienta? Nadie. Mi familia está en provincia. Pues alguien ha tenido que traerlo hasta aquí. Esto tiene una explicación. ¿Cuál?
cree usted en los ángeles? ¿Piensa que un ángel lo trajo hasta aquí? Para eso están, para protegernos. ¿Sabes algo de la mujer que trajo al hombre que recibí? La esposa de Saúl Jeremy. No, doctor. Estaba en sala de espera, pero no la encuentro. Si la veo, le diré que la está buscando. Ok, gracias. Buenos días, mi enamorado tuvo un accidente. Claudia Dávalos. El doctor Solari se está haciendo cargo del caso. Déjeme avisar. Ok. ¿Dónde está? Ya cumplió con su deber. De no haber sido por él, posiblemente estaría muerto. ¿Él? Fue una mujer quien lo trajo. Puede tomar la forma que quiera. Puede ser hombre, mujer, paloma, agua, viento. El señor cree que fue su ángel de la guarda quien lo trajo. Todos los días le rezo para que me proteja y no me desampare. Estoy seguro que él ha sido. Usted cree, doctor, que estoy loco, ¿no? Pero no. No digo que lo esté, pero todo esto me parece muy raro. Estoy seguro que ha sido mi ángel de la guarda. En este momento a Claudia le están haciendo unos exámenes. ¿Qué tan grave fue el accidente? Tuvimos que sacar unas placas para ver si se había fracturado una costilla y... Encontramos un tumor. ¿Cómo? Todavía no sabemos si es cancerígeno. Seguro que lo es. Su madre y su hermano se murieron de cáncer. Doctor, nos íbamos a casar. ¿Se iban a casar? ¿Que ya no piensa hacerlo? No sé. Es que es difícil pensar en comenzar una nueva vida con una persona que se puede... morir en cualquier momento. Si el tumor es maligno, va a necesitar todo su apoyo. Si quiere, puede esperar en la sala. Acaba de llegar la mamá del chico. ¿Está con ellos? Sí, se está acercando. Lleva un maletín, la plata seguro. Ya, escúchame. Vamos a cogerlos por sorpresa. No cuelgues para estar en contacto, ¿ya? Aquí está el dinero. Y aquí está el poder. Déjalo ahí y retrocede. Ahora me tuteas. Mamá, por favor. Retrocede y deja eso ahí. Anda, a ver si todo está completo. Ahora recibes órdenes de la empleada. Falta la firma. Ahí está el dinero, que es lo que más le interesa a tu novia. Firmo, pero con una condición. No hay condiciones de ningún tipo. Si no firma, esta es la última vez que hablo con mi hijo, así que por favor no te metas. Vaya que firme. Vamos, Teo. Este es el momento. Vamos. Firma, mamá. Hijo, ¿no te das cuenta que se quiere aprovechar de ti? Apenas tenga el dinero va a desaparecer. Tú no la conoces. Y el dinero es para invertirlo en algo y mantenernos. Y ser independientes. Creo que ni siquiera está embarazada. Mira, yo quiero que... ¡Cuidado! ¡Sujétalo! ¡Sujétalo! ¡No! ¡No! ¡Tranquilo! ¡No! Si alguien no viene rápido, ayudamos a subirla, se nos puede ir. Apenas le siento el pulso. Los bomberos están en camino, no deben tardar. ¿Cómo está esa pierna? ¿Te duele mucho? No duele un poco, no está así. Qué bueno. La vocación de cocinero por la de médico. ¿Qué tan mal estaba? No, pero creo que la próxima vez cocino yo. Y una sugerencia, no es bueno mezclar papas fritas con tallarines. ¿Qué? ¿No te gustan las papas fritas? No, sí me gustan, y también las pastas, solo que no juntas. Ok, entiendo. Bueno, ¿a dónde quieres ir? ¿Cine, museo, planetario? Planetario, pero antes podemos pasar por el hospital. Es que quiero darle un regalito a Marcela. Sí, claro.
Pero si tiene un caso no te vas a aburrir. No, yo no entiendo el significado de esa palabra. Me alegro, porque si no te vas a aburrir toda la noche. Siempre se aprende algo nuevo. Ok, voy para arriba. Y abrígate, que hace frío. Ya, mamá. Perdón, la costumbre. ¿Tu mamá te da muchas órdenes? Sí, a cada rato. Pero yo le hago caso para que no se moleste. Si no, después me da un queco. Bueno, vamos. ¿El regalo? Aquí está. Es chiquito. Eso no importa. Vamos. Hay que llamar al hospital para avisarles que estamos llevando un caso grave. ¿Está muy grave? Aún no lo sabemos. Hay que llevarlo al hospital para que puedan examinarlo. Tienen que salvarlo. Tienen que hacer todo lo posible para salvarla. No te preocupes. Es nuestra labor. Vamos. ¿A qué hospital la llevan? ¡Santo Socorro! ¡Teo! Mejor vámonos a la casa. Todo esto es tu culpa. Te juro que si se muere, eres la única culpable. Esto parece un castigo del cielo. El Señor siempre es justo. ¿Cómo te ha castigado? Cáncer. Uf. Bueno, los resultados no han salido todavía, así que... Bueno, no necesito verlos para saber lo que tengo. ¿Cómo le fue arriba? ¿Habló con Gustavo? Sí. Se fue, ¿no? La noticia de tu posible enfermedad lo afectó bastante y tuvo que salir un momento. No va a volver. ¿Quieres que le avise a algún familiar? Mi mamá también murió de cáncer, ¿ya no se acuerda? Ay, ¿cuánto tiempo me tengo que quedar aquí, ya? Los resultados van a estar en cualquier momento. Y se va a quedar ahí parado mirándome todo el rato. Me avisa cuando son los resultados. Permiso. No se preocupe, señorita. Yo voy a rezar mucho por usted. Sé cómo hacerlo. A los ángeles les gusta que les rece. Ellos escuchan mis plegarias y mis pedidos. ¿Miche? Meche. Ay, lo siento. Tranquilo, es solo una pesadilla. ¿Te ilusión? Sí, eso debe ser. Parece que hoy nadie se ha librado de las pesadillas. ¿Pesadilla? No, para nada. Entonces, estaba gimiendo como si... No, es que yo... Nada, olvídalo. Te puesto rojo. Es que no me gusta meterme en la vida íntima de las personas. ¿No vas a preguntar con quién estaba soñando? ¿No? Contigo. ¿Conmigo? Sí, estaba soñando que estábamos montando bicicleta y estamos haciendo una carrera. Entonces, ¿qué te pasa? Nada, es que... Nada. Eres un mal pensado, eso no estaba soñando. Podría ser, pero no. Pero es que como estaba gimiendo yo pensé... Perdón. ¿Aló? Voy para allá. ¿Qué pasa? Charles, el gringo. ¿Puede tomar? Lo mejor es que recemos juntos a las ánimas del purgatorio. Ellas lo van a ayudar. Por favor, señor, no me moleste. Yo solo quiero ayudar. Pues no lo haga. ¡Enfermera! Este señor me está molestando. Eso no es cierto. Solo le he propuesto que recemos juntos. Bueno, si la señorita me quiere rezar, le pido que por favor no insista. No insistiré. Me gustaría tener fe. Poder pensar que después de esta vida hay otra. Oh, pero desgraciadamente... Madre nuestra, señor, por favor, ¿puede rezar en voz baja? Eso es lo que estaba haciendo. ¿Dónde está? ¿Quién? Charles. No ha llegado todavía. Avisa a camilleros, que el tramo está libre. Hay que subirlo al piso. Si volvía a tomar, el hígado se le iba a reventar. ¡Mech! ¡Amando! ¡Charles! ¿Cómo está? ¡Está sobrio! O sea, ¿que no puede venir de visita sin que piense que estoy borracho? Se te ve muy bien. Estoy muy bien. He reabierto mi consultorio. En el próximo mes voy a empezar a trabajar otra vez en la clínica de San Luis. Tengo una posición muy importante en Alcohólicos Anónimos. Y eso lo debo a Jacinto y todos ustedes. Porque no solamente me cuidaron cuando estaba mal, pero me ayudaron a reaccionar. Y eso ha sido muy importante. Qué gusto que lo hayas conseguido. No he conseguido mucho todavía. Hay que pelearlo día por día. Pero estoy feliz de estar en la pelea. ¿Dónde está Jacinto? Está en tópico de cirugía. Gracias.
No, discúlpese. Déjalo. Es un gran médico y amigo. Ver a Gringo bien me ha hecho recuperarme. Me alegro. Michi, ¿en verdad estabas soñando que montabas bicicleta? Están llegando más rápido de lo esperado. Debe ser grave. Vamos. Nota mental. O soy un creído, o Meche está mintiendo y no me quiere contar que tuvo un sueño erótico conmigo. Averiguar. ¿Por qué no te vienes esta noche a cenar a la casa? Sabías que me casé, ¿no? Sí. Con Susana, ¿no? Felicitaciones. Sí, ¿quién lo diría? ¿Y tú? ¿Cómo vas? Te cuento en la noche. He venido para pedirte un favor. ¿Trabajo? Trabajo tengo. ¿Qué tal? Ah, sigue con tu trabajo. Yo voy a estar acá afuera esperando. No sé, pues. Si quieres quedarte un rato por acá, a lo mejor necesito una mano. Hola, Angela. Hola. Marcela. Acabo de ingresar a Trauma 2. Eso puede morar. ¿Esperamos? ¡Ayuda! Trauma 1. ¿Qué pasó? Se desbarrancó, su estado es crítico. ¿Frecuencia cardíaca? 58. Gracias, el impulso. Pasen la camilla, conecta la monitor y pasen el oxígeno por mascarilla. 6 minutos por minuto. 3. Quería suicidarse, dijo que está embarazada. ¿Una caída así? ¿Cuántos meses? 4. Romualdo, hay que hacer una ecografía acá. Tengo una portátil. Sí. ¿Qué te la paro? ¿Doctor? En este momento no puedo atenderlo. ¿Su esposo? Él dijo que vive solo, que no sabe quién lo trajo al hospital. ¿Pero qué le pasó? ¿Se golpeó la cabeza o algo así? Señora, estoy apurado. Él está en sala de observación. Pero doctor, doctor. Juro que estoy bien, te lo juro. Déjame decir eso a mí. ¿Tú pedido cirugía libre? Sí, doctor, ¿qué pasó? Señor, por favor, ¿puede dejar de mirarme? Disculpe, es que me preocupo. Bueno, preocúpese por sus asuntos. ¿Cómo sigues? No, no puede ser. Tú no existes. Saúl, por favor. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Pasa? No, señor, soy la tu mujer. ¡Me quiere matar! ¡Yo no tengo esposa! ¡Ayúdeme! ¡Me quiere matar! 10 miligramos de diazepam. Sí, señora, tranquilo. Señor, tiene que calmarse. Si no lo hace, le puede dar un ataque o le puede sangrar la úlcera. Irma, rápido. Señora, ¿qué pasa? Ya se lo dije, Samuel está mal de la cabeza. Cuando le dan los ataques, pierde el contacto con la realidad, se imagina cosas. Me confunde, piensa que soy un demonio. Con un ángel. También. Yo he querido llevarlo a un hospital psiquiátrico, pero me da pena. Cuando está lúcido, sufre mucho. Señora, si usted quiere a su esposo, lo mejor que puede hacer es llevarlo a un hospital especializado para que lo ayude. Si no, los ataques van a ser cada vez más frecuentes y en un momento va a perder por completo el contacto con la realidad. Dicen que en los manicomios los maltratan. En primer lugar, ya nadie los llama manicomios y no es verdad que los maltratan. Si usted quiere, ahora mismo me puedo comunicar con el departamento de psiquiatría para que lo evalúe. ¿Está bien? Inma, encárgate, por favor. Sí. Por aquí. La vamos a perder. Aumento 350. ¡Despeje! La doctora Patricia lo está esperando arriba. Ya venga. Marcela. Jesús. Toma, te tengo un regalo. Ay, no se hubiera molestado. Agradecele a tu mami. No, mi mamá no tiene que ver nada en esto. El regalo es tuyo. Gracias, está muy bonito. ¿En verdad te gusta? No sé, no estaba muy seguro. Pero como a partir de ahora nos vamos a ver más seguido, como si fuésemos una familia. Lo voy a poner en mi velador. ¿Y Pablo? Bien, ahí, atendiendo a un paciente que se quiso suicidar. ¿Puede entrar? No, hoy solo entran doctores y pacientes que están muy graves. Pero yo soy hijo de Pablo. Sí, pero a él le gustaría que entres ahí, necesita concentración para poder trabajar. Más bien te voy a ver un sitio donde puedas estar tranquilo. ¿A dónde? A la sala de descanso de los doctores. Ahí televisor, internet. No, prefiero quedarme acá. Sí, pero no puedes. Pero mi papá en ningún momento me dijo que no podía quedarme acá. Pero yo sí, así que vamos, ven. ¿Ya ves? Te dije que no tenía nada. Tanto como nada tampoco. Creo que no usa muletas por los rayos. Estás con la presión alta. Ay, bueno, nadie es perfecta igual, ¿no? Primero el brazo, ahora la pierna y la presión. Eso último me preocupa. A mí también. ¿Qué quieres decir con eso? Que si estás con la presión alta no puedes hacer un trabajo tan peligroso y físicamente tan exigente. ¿Qué insinúas? ¿Aunque esté todo el día sentada y haga trabajo de oficina? No estamos insinuando nada. Te lo estamos recomendando. No, perdón. Pero yo elegí ese trabajo porque me gusta moverme de aquí para allá y me gusta ayudar a la gente. Tiene que haber otra solución. Mi papá ya me había enseñado este sitio. Debiste hacerle caso cuando te dijo que si venías iba a poner a trabajar. Es que quería entregarte el regalo.
¿Me lo hubieses entregado después? Es que también quería hablar contigo, a solas. ¿Sobre qué? ¿Qué tanto me quiere mi papá? Bueno, eso es algo que deberías discutir con él. ¿Y tú? ¿Cuánto me quieres? Por más que ya no tengas que venir para que te ayudemos, espero que vengas a visitarnos de vez en cuando. Sí. Y el favor que te quería pedir. Cuéntame, ¿de qué se trata? Quiero que seas mi doctor particular. Con mi hígado destrozado y mi historia alcohólica. Chávez, lo que tú necesitas es un especialista. Confío más en ti. Si necesito un especialista para cualquier cosa, tú lo escoges. Bueno, por mí encantado. Entonces también te voy a pedir que seas mi médico particular. Te advierto que tengo gran problemas con la memoria. Eso no está mal. Entonces podré cobrarte la misma consulta más de una vez. ¡Suéltame, suéltame! ¡No tienes derecho! ¡Sí lo tengo! ¡Soy tu madre! ¡Y tú eres menor de edad! Voy a verla y no me lo vas a impedir. A ver, ¿qué pasa acá? Más respeto. Esto es un hospital. ¿Quién es usted? Soy el doctor Zabaleta, jefe de emergencia. ¿Dónde está Leo? ¿Puedo verla? Cálmate. ¿Tú eres el novio Leo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Se vas a hablar? Sí. Pero va a quedar hospitalizada varios días. Tiene contusiones severas. ¿Y nuestro hijo? Le hicimos una ecografía para saberlo. No está embarazada. ¿Qué? ¿No puede ser? No hay ninguna duda. No lo está ni lo ha estado. Te lo dije. Lo siento. Lo sabía. El cáncer todavía está focalizado y es fácil extraerlo. Mi mamá también murió de cáncer. La curaron 3 veces y las 3 pensó que lo había superado. Y mi hermano también se fue rápido. Como espero irme yo también. Tienes que lucharla, Claudia. Déjame sola, por favor. La doctora tiene razón, Claudia. Hay que lucharla. No tengo ánimo ni ganas para hacerlo. Yo te la voy a dar. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque te amo. Y en 2 meses nos vamos a casar. No, Gustavo. Te lo agradezco. Pero no quiero que te sacrifiques por mí. No. Te amo. Estoy enamorado de ti. Y nos vamos a casar. Así tenga que llevarte cargada al altar. Te dejo solo para que conversen. Permiso. Cuando una pareja se ama, es capaz de superar cualquier obstáculo. ¿Y Jacinto y yo? ¿Qué pasaría si el destino nos pone a prueba? ¿Nuestro amor sería tan fuerte como el de estas parejas? No sé qué decirte, Jesús. Nosotros recién nos conocemos. ¿Con eso quieres decir que mi papá y tú no me quieren? No, tu papá te quiere cada día más. ¿Puedo decirte lo que pienso? Sí, claro. No te caigo, ¿no? Claro que sí. ¿De dónde has sacado eso? Se nota. Por la forma en que me contestas cuando llamo a mi papá en las mañanas o antes de ir a acostarme. Por la forma en que me miras. O tratas cuando nos vemos. Como ahora. Seguro hubieses preferido que no hubiese venido para así poder pasar más tiempo con él. Claro que me gusta estar a solas con tu papá. Sin que nadie interrumpa nuestra intimidad. Te fregué. No, no he dicho eso. Pero es verdad. Eres igual a mi mamá, solo que al revés. Ella tiene miedo de que termine queriéndolo a Pablo más que a ella. Y tú tienes miedo de que Pablo me prefiera a mí y no a ti. No, eso no va a pasar porque son relaciones distintas. Tu mamá... Yo ya empiezo a sentir que Pablo me quiere como un hijo. Y yo a él. Solo espero que no te opongas el día que me diga para ir a vivir con él. ¿No te parece que es un poco pronto para hablar de ese tema? Verdad, perdón. Además, ustedes no están casados, no piensan formar una familia. Menos lo van a hacer con un zampón, ¿no? ¿Y quién te dijo que no queríamos formar una familia? ¿Han pensado en matrimonio, en una fecha para casarse? No, pero... Ya llevan mucho tiempo viviendo juntos, y si no han hablado de eso es porque a lo mejor no quieren casarse. Claro que queremos. ¿Y mi papá también? ¿Estás segura? Sí, estoy segura. ¿Sabes qué? Pienso que estás un poquito celoso porque piensas que tu papá te va a dejar de querer si es que se casa conmigo y tenemos una familia aparte, pero eso no va a pasar de ninguna manera. La relación entre padre e hijo es más fuerte que la de pareja, así que te recomiendo que no me hagas la guerra, Marcela. ¿Qué pasa? ¿Me estás amenazando? No, no, no. ¿Cómo se te... Yo creo que esta discusión ya se terminó. ¿Qué dijo? ¡No se terminó! Hasta mañana, doctor. Blanca. ¿Sí? Sí. ¿Piensa ir al kinder después del trabajo? Sí, puede ser. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué estaba pensando en ir? ¿Podría acompañarla? Claro. Mejor deme 10 minutos y nos encontramos allá. Claro. ¿Cómo está? Fuera de peligro. Lista para llevarla a piso. Tu novio está afuera.
Doctor, soy... Mejor lo voy a pasar para que conversen. Doctor, no es mentira. Cualquier explicación, dásela a él. Hay que dejarlo solos. Vamos, Meche. Lo siento. ¿Cómo pudiste? Estaba desesperada. Pensé que esa era la única manera de escaparnos lejos de tu madre. No, no puedo creerte. ¿Todo lo hiciste por dinero? No es cierto. Era para largarnos lejos. Te amo, mi amor. Leo. 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 ¿Y Marcela? Se fue a trabajar. ¿Qué pasó? Nada. No me mientas, dime la verdad. No sé. Creo que no le caigo bien y no le gusta que venga a visitarte. Espérame, ya vengo. No, por favor, no quiero que discutan por mi culpa. No te preocupes. Pobre chico. Últimamente te da pena todo el mundo, ¿no? ¿Será la edad? Si tú estás vieja, ¿nosotros qué? Hola, ¿qué tal? ¿Alguien se va para el Kilder? ¿No que estabas mal? ¿Todo el día has estado encerrado en el baño? Sí, justamente por eso ya estoy mejor. ¿Qué te pasó? No, nada. Una torcedura en el pie y en el brazo. No, tienes la presión bastante alta. Hay que hacerte un chequeo cardiovascular completo. No es necesario, doctor. Sí, es necesario. Vamos. Bueno. Hazle caso al doctor. Parece que tu amiguito está bastante interesado en Yolanda, ¿no? No me había dado cuenta, pero qué bien por los dos. ¿No te des celos ni un poquito? No. Buenas tardes. ¡Qué guapa! Hasta mañana. Creo que me voy a ir a tomar un tecito de Kinder. Yo te acompaño. Vamos. Gracias, Ángela. Así que te recomiendo que no me hagas la guerra, por si. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? No. Creo que le tengo celos y la mía, eso es lo que pasa. Pero tú eres una persona adulta y un niño. Lo dejaste triste, preocupado. Yo también estoy preocupada. Yo sé que no es nada fácil para ti. Si no quieres verlo... No. Él es tu hijo. Cada día lo quieres más y él a ti. Solo necesito entender cuál es mi posición en esta relación. Todavía no entiendo. Entonces, ¿qué quieres que haga? No sé. Llévalo que se divierta, que se relaje. Después nos vemos en la casa. Explícale, por favor, que no tengo nada en contra de él. Está bien. Hubiera preferido que dijera que lo iba a llevar a dormir a la casa de su tía y luego que me iba a sacar a pasear para relajarme y divertirme. No puedo negarlo, tengo celos de su hijo. Y por más que no quiera, lo siento como un rival. Estoy mal.